gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Iba a empezar agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes, pero tenemos una obligación. Quiero empezar agradeciéndole a los más de 20.000 amigos nuestros que no pudieron entrar hoy a esta cancha y decirles perdón. La próxima vez lo vamos a hacer en un lugar más grande para que puedan entrar todos. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que hicieron miles de kilómetros. Algunos, como me crucé a uno con el auto sin la rueda de auxilio, se había quedado en la Gaona. Agradecerle a este equipo maravilloso que llenó esta cancha, pero además llenó de coraje la política argentina. Agradecerle a cada uno de nuestros simpatizantes, de nuestros dirigentes, de nuestros militantes. Y un agradecimiento especial a mi familia, a mis viejos, inmigrantes italianos que se rompieron el alma para que su hijo estudiara. Gracias, los quiero mucho, de verdad. A mis hijos, que los perdí de vista, a mis hijos, que los amo y que sé que sufren todos los días porque el papá trabaja mucho, como me dice Emily. Y a Malena, que se rompió el alma para esta fiesta, te amo con el corazón. Te amo, gracias. Yo quiero contarles a los miles de argentinos que nos están viendo quiénes somos. No nacimos ayer en la política, nacimos hace 2 años, un grupo de intendentes, un grupo de dirigentes, Darío, un montón de almas que sentíamos que venía el tiempo de poner límites. Se querían llevar por delante la Constitución, querían avanzar sobre la justicia, se querían hacer dueños de la voluntad de cada uno. Y nosotros, con coraje, con valor, con una dosis importante de locura y con el esfuerzo de muchos de los que están acá, dijimos: este es el límite, hasta acá. Basta de querer llevar por delante a todo el mundo. Y decidimos hacer lo que hace en una democracia un grupo de dirigentes que sueña con cambiar. Fuimos a elecciones con muchos de ustedes. Hicimos lo mismo que vamos a hacer dentro de algunos días nada más. Le ganamos en las urnas a los que se creían los dueños de la voluntad de la gente.
aprendamos además esa locura de proyecto de código penal. Ese código que defendía a los delincuentes y que desprotegía a las víctimas, con la vocación, la voluntad de muchos de ustedes que se animaron en las plazas, en las calles, a pedir la firma de más de 4 millones de argentinos que dijeron: nosotros queremos un país justo. Nos animamos con ese grupo a enfrentar el avance sobre la justicia, no solamente denunciándolo, sino juntando y haciendo acuerdos políticos para tratar de frenar esta locura de la justicia militante. Y queremos contarle a los argentinos que así como durante un año y medio fuimos el límite, hoy queremos ser el puente al siglo XXI, hoy queremos ser quienes tomemos de la mano a cada argentino, a cada argentina, para encaminar a nuestro país rumbo al cambio justo, para ponerlo en la senda del futuro y del desarrollo. ¡Feliz día, Sergio! Yo quiero... ¡Feliz día! Quiero además... ¡Feliz día a todos los trabajadores! ¡Feliz día! Que vinieron a celebrar acá con nosotros. Que vinieron a mostrar y a decir que los trabajadores están presentes. Yo quiero contarles cómo es la Argentina que viene. Porque me da la sensación que hay algunos... ¡Agua!